Vale, no sé si se verá, me imagino que sí. Vale, espero que eso se vea. Uf, por favor, subtítulos. Ah, muy bien, subtítulos. Espero que se esté viendo. Hola, 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 hola. Vale, esto ya es gameplay dentro del juego. O sea, gameplay real. Ya no son cinemáticas. Hombre, hola, majo. Dice, hola, mi nombre es Federico y no tenía tinte suficiente para teñirme todo el pelo de rojo, así que solo me he teñido un mechón. Dice, lo vais a flipar con lo nuevo de Sparking Zero. Ay, qué gracioso, acaba de hacer un chiste, lo que pasa es que no lo he entendido. Dice, ahí viene el melenas. Dice, che, que ha dicho un chiste porque nos hemos reído. ¡Ole, ole! ¡Ole! Y también tenemos a Sam. Hola, no soy Sam del Señor de los Anillos. Tampoco conozco ni a Frodo. ¡Bravo, viva Frodo! Y tenemos al jefe de cafés de Sparking Zero. Dice, bueno, yo tomo café solo porque el café con leche me sienta mal. Sí, es normal que el café con crema te dé cagalera. Pero bueno. Me gusta tocar la gaita. ¡Jai! ¡Ay! Son chinos gitanos. ¡Jai! Hazme un favor, pequeño secretario. Tráeme un momento el móvil porque no sé si se está viendo o no. Por favor. Muchas gracias, pequeño secretario. Es que tenemos un pequeño secretario hoy. ¿Eh? En la mesa, en el cargador. Gracias, pequeño secretario. Cuidado, pequeño secretario, no te caigas por el pasillo. Pero ¿por qué no ponéis los subtítulos, pedazo de mala gentes? Que algunos no somos de Okawa. Gracias, pequeño secretario. Soy el pequeño secretario. Vale, sí se está viendo, sí se está viendo, menos mal. Vale, Federico. Armenteros. Y dice, bueno, Dragon Ball Sparking Zero va a tratar de Dragon Ball y eso. Dice, bueno, vamos a sacar 16 Gokus, ¿vale? Para que la gente se lo goce. Van a haber 32 personajes en total, 16 Gokus, 6 Vegetas. Sí, bueno, un poco de cada, que haya un poco de variación. O sea, va a ser algo un poco en plan, más o menos, más Gokus que nada. O sea, Goku lo vamos a tener en forma Saiyan, en todo su esplendor, pero luego no vamos a apartar a Vegeta. Claro, es que Vegeta. Es que Dragon Ball lo tenemos que llevar a la esquina. Oye, si alguien sabe japonés y sabe que estoy diciendo una cantidad de tonterías enormes, por favor, que me deje de dejar de hacer el ridículo y me diga, oye, mira, ¿sabes que no estás diciendo nada de lo que es? Y digo, ya, lo sé. Atentos. Vale. Ojo, ojo, que viene lo importante. Ojo, que viene lo importante. Ya no solo hay chinos hablando, efectivamente, como dice nuestro pequeño secretario. Cinemáticas, las cuales traen bastante al pairo. Sistema de destrucción es espectacular. Pero bueno, de momento nada que nada nuevo. Este de hecho es el último tráiler que sacaron, si mal no me equivoco. Majin Vegeta. Contra Majin Buu. ¡Pum! A pastar. Pequeño secretario, habla con tu abuelo un momento. Gracias, pequeño secretario. Este sí, si mal no me equivoco, es el último tráiler que sacaron.
Goku Ultimate, Vegeta Dios, no da tiempo, no da tiempo. Vegimo hemos visto por ahí, Tenshin Pan, Bills, Hit. No, no, perdón, Hit, Jiren, madre mía. Lo has flipado, Federico. Ha sido verdaderamente anonadante. Sí, bueno, la verdad es que me ha parecido una flipada de la hostia. ¿Me permite decirlo? Ha sido algo así como espectacular. Más o menos podríamos decir que el sistema de destrucción es nuevo. Madre mía, qué vocabulario más bueno tiene, Shakira. Saca, saca. Este saca y el de al lado será mete. A ver si este es mete. La verdad es que hablan además un japonés muy cerrado, porque si hubieran un japonés de las afueras, por lo menos se le entendería un poco más. ¿Podrían activar los subtítulos en algún momento? Uf, la animación está guapa, ¿eh? Claro, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, flipante. Joder. Vale, esto es para... Gracias, pequeño secretario. Vale. Ah, vale, Mike, aquí tenemos ya gameplay más puro y duro. Mira, esta animación también es nueva. Final Blast. Guapísimo. Final Blast. Los chinos están dejando anonadados. Prácticamente. ¿Qué de chinos? Lo que no se ha visto todavía es la transformación en Ozaru, ¿vale? Por lo tanto, no sabemos si será solo personaje directamente o que te puedas transformar. Ojalá sea transformación. Ojalá sea transformación. Ponte más pa' aquí, que si no, no se te oye tus sabios comentarios de ayudante. Vale, ojo que aquí ha habido una cosa muy importante. Vale, esto es lo del modo edición que ya habíamos visto. Pero por atrás se ha visto que no estaban todos los personajes desbloqueados. Curioso. Vale, eso sí me imagino que será la vida inicial. O la vida del enemigo. Bueno, y esto será la intro. Queremos. ¿Esto será la intro o...? ¿Qué coño ha dicho? Uy, habla catalán. Y palabrotas, además. ¡Vamos, saca! Joder, bien sabroso. Qué bien habla saca. ¿Qué opináis? ¿Qué os gusta más? ¿Saca, Mete o Federico? Operario, ¿qué opinas? ¿Cuánto gusta más? Hacemos gracias acá. Hazme más gracia, saca. Es que con ese pelazo que me lleva. Este es Federico el que no le llegaba al tinte. Fede, ahí les gusta a la gente, les gusta más Fede. Este es Mete. Joder, no es por nada, pero se parece a Shin-chan. No sé de qué están hablando. Es que no lo sabe nadie. No sé por qué no han puesto subtítulos. Y el hombre, este, Federico, se tiñe del mismo color que uy, que la pajarita, que la corbata. Es curioso, pero cierto. ¡Ay, Federico! Cuidado, que le vas a pisar por aquí mal. Claro, Federico tenía dinero, pero no ganas de pendiente entero.
¡Oh! ¡Saca! ¡Por favor! ¿Sabes que está gritando porque ponía las letras en rojo? ¡Jai! ¿Ves? Que son chinos gitanos. ¡Ojo! 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 ¡Campaña! ¿Qué dices? Vale. Esto es campaña. Ojo que esto es campaña. Está jugando, saca el desgraciado de él, qué suerte tiene. Yo pensaba que estaba jugando Federico. No, Federico está anonanado mirando. Míralo, perpléjico. Pero empezará la campaña aquí, o sea, ya después ya de que haya nacido Gohan y toda la pesca, en plan, muy parecidos a Kakaroto. ¡Kakaroto! ¿Quieres dejar de dar patadas a la silla, por favor, operario? Operario, este mes no cobras, ¿eh? Oh, aquí es donde podemos elegir, o ir con Piccolo o con Raditz. Dice, mira, se asoma Raditz y todos flipan. ¡Yii! Joder, es que estos chinos, desde luego, madre mía. Los gatos se nos han ido, no tenemos gatos. ¿Alguien quiere gatos? ¿Quieres elegir una? Hostia, pesado de saca. ¡Ay, por favor! Me está matando el ansias. Que sí, este, Era indeciso. el del el melenas este, el que tiene el pelo como la del Slowmo, es Sakka. Es lobo. Sí, luego está Shin-chan y Federico. El que no sabemos es el otro. ¿Quién es? No tenemos datos del No era otro. Mete. Mete, es verdad, ese era Mete. O sea, tenemos a Sakka, Shin-chan, Federico y Mete. O sea, se ve el puntero, espérate, que no sé si se ve el puntero. No, no se ve el puntero para. Sí, se ve el puntero. Vale. Este es Saka. Este es Shin-chan. Este es Mete. Y este. ¿Este quién era? No, este Ese era era Federico. Federico. Y este es Mete. Al final, ¿a quién ha elegido? Ha elegido ese con Pico. Ah, ir a misión de Raditz. No sé, es que como estábamos con lo de Mete, Sí, no, está tonterías Federico, aparte. O sea, es Sanchi. que. No, Sanchiqui no está. No, era Me Sekiro. gusta los detalles de la ropa, de que sí que esté con la original de la saga. ¿Y quién se llama Goku? ¿Quién se llama Goku? Goku. El gato. Gato, pero Goku. ¿Cómo te necesitamos? Yo creo que deberían haber 16 personajes. 16, 15, 19 serían Goku. ¡Ay! Creo que han anunciado 134 personajes. ¿Tú a cuál te vas a pedir? A Goku. A Goku. En sus 135 fases. Sí, yo creo que van a sacar de las 134 que están anunciados, 130 Gokus y 4 de los demás. ¡Pum! ¿Tú crees que Federico Mira, el sistema de saca combate. Espera un momento. El sistema de combate se parece mucho, me recuerda mucho a una mezcla entre Kakaroto y Xenoverse. Sí que para mí, ya siendo hablando un poco en serio y un poco técnico, sí que a lo mejor tiene similitudes, pero también novedades con respecto de los demás Budokai. Vale, ahora toca el turno de chorrada. Federico, Sasuke, Shin-chan y Mete podrían hacer un juego. Hombre, son chinos, estos pueden hacer lo que quieras. Yo creo que los Va. 134 personajes van a hacer 135 Gokus. Mira, ahí tenemos la barra de coste. Ah, pero ¿por qué le ha cambiado? Si os fijáis, aquí,
que salen los costes, aquí cambian los costes. Claro, no sabemos lo que será, porque como está en japonés, pues oye, hijo de mi vida, si estuviera en idioma de Carabanchel, pues oye, yo lo sabría. Pero, ojo. Se transforma en cucú. No, ahí no se tiene por qué transformar, todavía no. Mira, se podría transformar. Y saca. Y Federico. Y mete, otra vez. Y Federico. Y ahí está. Mete a Federico. Muy bien jugado, saca, muy bien jugado. Ahora que juegue Federico. No, vamos a jugar sin chat. ¿Cómo se llamaba? Le cambiamos los nombres cada 5 segundos. Sí. Va, de hecho se nos ha ido todo el mundo. Creo que solo queda Marta viéndonos. O sea que mandarle saludos. Saludos. ¿Y por qué se nos ha ido todo el mundo? Porque hemos dicho muchas cantidades de tonterías seguidas. Luego, cuando resuba el vídeo ahora para YouTube, lo que haré es solo sacaré las partes importantes y hablando un poco más en técnico. O sea, que ahora mismo estamos en plan de cachondeo porque no estoy entendiendo. Pocas subtítulos. Ah, que también está Miguel. Mándale también saludos a Miguel. Saludos, Miguel. Es Miguel a Momentos. ¿Quién es Miguel? Miguel a Momentos se llama. Tenemos 2 personas en vez de 0. Se ha ido Marta. Hasta luego, Marta. Adiós, Marta. Un beso, Marta. Un beso, Marta, también. Por favor, un poco de educación. Adiós, Marta. Un beso, Miguel, a Mementos. Ya se fue. No. Al menos sigue Miguel. ¡Ojo! Que llega el momento épico. Ala, yo, este momento me acuerdo del anime y lo fiel que estaba en el Kakaroto. ¿Ahora qué pasa? Que lo va a sujetar Goku a Raditz. Y Piccolo va a hacerle más Sankosan Po y va a atravesar a los dos. ¡Uy! ¡Spoiler! ¡Está guapo esto! Esto me gusta, este detalle. Fijaros qué bobada es, pero este detalle está muy guapo, la perspectiva de Goku. Goku, no mires que te va a dar una hostia. ¡Hola! Me ha gustado. Este punto me ha gustado. Que estábamos... Que una cosa es recrear la serie fielmente, pero darle la perspectiva de Goku me ha gustado. ¿Cuál perspectiva tenía la serie? Desde el lateral o desde atrás. A ver, también es un poco para acortar edades, ¿vale? Porque si no se le vería el agujero a los dos en el pecho. Y está claro que esto es un recurso para acortar edades. De que el juego sea para 6-8 años. Porque simplemente con ese detalle ya le tocaría que fuera de 14 o 16. Aunque se le viera un agujero negro en el centro. De hecho, ¿ves? No se le ve el daño. Por eso mismo, para cortar edades. No sé si ese punto tal... ¿Y qué pasa con Goku en la serie? Que mueren ahora los dos. Pero luego a Goku lo reviven con las bolas de dragón. ¡Uy! ¡Spoiler! No paras de hacer spoilers. No paras de hacer spoilers. ¿Y si Miguel todavía no se ha visto Goku? O sea, ese episodio. Pues Miguel sí ha visto a Goku. ¿Tú conoces a Miguel? Sí. Oh. No sé, me falla un poco lo de... Claro, que te quieras mirar un poco las edades para que ahora son de Pichiglas. Nappa, Vegeta... Por cierto, ¿cómo ha dado el estirón Vegeta, eh? De cómo era ahí a cómo es ahora. ¿Por? Porque ahora es más alto. Tenemos un Vegeta.
¿No van a enseñar más? Ahora va a jugar Shin-chan. Ah, Shin-chan va a jugar otro modo de juego. Espera, a ver el modo de juego que va a jugar este. O sea, saca jugado, han traído a uno para cada uno juega un modo de juego. Y ahí está hablando Federico. ¿Te imaginas que Federico es el que ha hecho todo esto y no sabe? No, ese es el presentador. Probablemente alguno de estos sea un creador, un animador, algo del juego. Vale, este nos va a enseñar el modo personalizado, creo. ¿O es el modo...? A ver... Madre mía, Krilin cada vez da más cringe. Bueno, esto es modo uno contra otro. Sería, me imagino que será online. No sabemos si es personalizado o no. Vamos, que me imagino que luego te lo dirán. Vamos, que luego pondrán algún dato más de que tal. ¿Qué preguntabas? ¿Por qué Federico solo tiene una mecha? Cosas de la moda. El escenario me ha venido a la cabeza el de Gunforce. ¡Pum! Te la llevaste. Este tiene que ser el modo versus. Porque han empezado con la vida más o menos parecida. Todo más o menos parecido. Uy, ¿y esto? Esto de aquí no sé qué es. Puh, madre mía. Puede ser. ¿Qué canon? Freezer va a matar a Krilin. Eso es canon. Ah, y ahora tomas decisión. Ay, a lo mejor es el modo... A lo mejor sí que es el modo personalizado. Pero vamos, Shin-chan, te han puesto el culo como bebé de los patos. ¿Cómo que tomas una decisión? Para derivar en la historia, se supone. O en la misión que has creado tú. Ah, vale, no va a jugar nadie más porque ninguno más tiene pantalla. Sí. Sí, no, va a echar la revancha. O sea, es que Krilin le han puesto a vivir. A Krilin le han puesto a caldo. Este tiene que ser en modo versus, sin más. O sea, ya hemos visto el modo campaña. También hemos visto un poco del modo personalizado, que personalmente es el que más me está llamando la atención. Y ahora estás bien, y esto debe ser... ¿Veis? Es que si nos fijamos, tiene la vida... A ver, hay diferencias en la barra de vida. Que eso a lo mejor es por la raza, o por el personaje, o incluso por nivel. Pero... Ahora, Shin-chan. Mira, Shin-chan, cómo ha espabilado. ¿Cuántas veces ha muerto y revivido Krilin? Pues ni me acuerdo. Partiste la cuenta desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Buah, ¿cómo la ha hecho el counter? ¿Cómo que guapo está este detalle que lo incorporaron más en Xenoverse? Fue cuando empezó a salir un poco. El daño progresivo de tanto de las armaduras como del cuerpo. Como de los trajes. No, ya. Ya bajan los físicos seguramente. Bueno, a ver, el daño progresivo también estaba en los Budokai Tenkaichi en cierto modo, pero creo que más progresivo fue ya más avanzado, claro. Técnicamente, pues normal. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡En los dientes! ¡En los dientes! ¿Esta animación no es una copia del Fighter Z? Puede ser, ¿eh? A mí me huele a animación del Fighter Z.
los chinos? ¿Van a hablar los chinos? No sabemos cuánto van a hablar los chinos. No, ni kanjure, amarigato. Konnichiwa, konnichime. Jajimitsu. Pero me dice que no va a pasar porque será que no se vuelve aquí porque eso era reservado para el último trailer. No sé si me estáis oyendo al asistente técnico. Madre mía, es que tengo asistente técnico, oficinista, operario, ¿qué más era? Ayudante personal, madre de Dios. ¿Qué de gente tengo aquí? Y eso que solo es una persona. Que simplemente está hablando la voz de diferente manera. Ah, van a luchar uno contra el otro. Vale, o sea, el otro... El otro modo que hemos visto es sería el equivalente a partidas simples. ¿Y este? Y este va a ser como el online. Saka versus Kazunoko. Madre mía, casi me gustaba más llamarlo Federico. No. ¡Ojo, qué guapo el Goku 3! Ah, no es Federico, ese era Chin-chan. Eso, Chin-chan. Chin-chan y Saka. ¡Ojo, ojo! ¡Abrimos las apuestas! ¿Quién gana? Esto es el online. Ya apuesta para Raku. Vale, empiezan con la misma vida base. O sea que bien, porque eso no quiere decir que haya personajes chetados. Venga, a ver, se abren las apuestas. Los que estáis viendo, yo apuesto por Goku. Uf, es que siendo de Vegeta, que apueste por Goku, oficinista, ¿tú por quién apuestas? El equipo técnico han votado dos por Goku y uno por Vegeta. A ver, ahora te vas a tener personal. Vale, tenemos dos votos a Goku, dos votos a Vegeta. Falta el desempate, que lo pongáis en el chat. Uf, se pena mucho el cargar aquí, ¿eh? Se penaliza mucho cargar ki. No, los agarres, mira, me gusta que tampoco quiten una vida exagerada. Las animaciones están brutales. Pero brutalísimas. Vale, a ver. Se ha transformado, se ha puesto el Vegeta, Vegeta 1, pero en la forma tocha, ¿no? Está muy, muy guapo hecho. ¡Halo! ¡Qué giro! Se ha quedado sin... Ha dado un gatillazo, Goku. Atención, toma la delantera, Goku 1, muerto. ¿Cómo que Goku 1 muerto? Muerto porque tiene la aureola. Punto para Goku. ¡Ojo, sale Broly! Ay, Goku le ha dado el ki para volverse Saiyan 1. Mira, a ver si... Buah, yo tengo ganas de ver a Broly. Buah, la carga de ki, cómo está personalizada cada una, me mola porque así estéticamente ya no son los que... Te da otro rollo. Las explosiones son las mismas, cambiadas de color. Pero la carga de ki, por ejemplo, la de Vegeta, o sea, la de Goku y la de Broly son totalmente opuestas. ¡Adiós!
Barter. Si había una posibilidad. Vamos fuerza aquí en Yu, ¿eh? Si había alguna posibilidad de que te intentasen regalar el juego con lo que has dicho de los nombres y los chinos. Ah, Bandai Namco no me va a regalar nunca nada. Porque tenemos una relación amor-odio. ¡Qué guapa la transformación! Lo que mete Broly. ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Bim, bam, pum! ¡A pastar! Eso lo ha picado, ¿eh? Eso le ha hecho daño. Bueno, se viene un online con una cantidad de zoneo brutal. Sí que es cierto que algo que tenía un poco también de rintintín, de la mosca detrás de la oreja, con respecto a las distancias, ha cambiado. Madre mía, que sale té sin pan. Madre, que sale té sin pan. ¿Té sin pan? Té sin pan. El calvo del ojo en el centro es té sin pan. Yo prefiero té con pastas. Yo prefiero colacao. Bueno, también. ¿Perderá el brazo? ¿Quién? Tenshian. Tenshinpan. Joder, está mal dicho, míralo. Está resabiado. No soy experto, pero creo que después de 2 horas de energía. Uf, uf. 5 puñetazos, 3 patadas y que casi le arrancas en el cuerpo, ¿cómo sigue tan bien? Ya. Se viene una cantidad de zoneo en el online. Atentos, lo que os lo estoy diciendo 3 meses antes de que salga el juego. ¡Doctor Gero! ¿Pero este que se ha cogido a los que no quiere nadie? Sin pan. O sea, te han cogido a Krilin, al Dr. Gero, a Barter. Bueno, ha cogido a un Goku y a un Vegeta y a un Broly. Pero porque esos están haciendo la promoción. A ver, estos son muy listos. Te han sacado a Broly y tal, porque son los que salen con el acceso anticipado. Buah, el zoneo va a ser brutal. El zoneo, el daño que tiene por zoneo, me parece que se vayan espabilando antes de que salga el juego, porque me parece un daño demasiado criminal. Sí que es cierto que lo que viene siendo a ser en cuerpo a cuerpo sí que tiene más daño, pero un zoneo como con ese daño, uff. Me gustaría ver el daño cubierto en el zoneo. Podías moverte para adelante o para atrás o para arriba. Ya. Esto es completamente 3D. Va, por favor, que se transforme Broly. Broly, transfórmate, por favor. ¿Cómo se va a transformar? Lo dicho, cosas que pintan que hay que tener cuidado. Entre el zoneo. ¡Uf, cómo falles! Ahí también, estás bastante vendido. La carga de ki, estás muy vendido. Porque te enfrentas a... O sea, tiene, si os fijáis, tienen como un tiempo después de que terminas de... Cuando paras de cargar ki. Es dependiendo, ¿cómo? Ah, interesante. Muy guapo, sí, señor. Ahí está hablando Federico, Chinchan, Saka, Federico otra vez, Saka. Muy guapo. Sí que ha habido un momento donde Goku y Vegeta me ha parecido que estaba más penalizado el tema de cargar ki, que no lo he visto tanto con Broly. Ostras, Mr. Satán. Os quiero hacer una pregunta a los del chat. A ver, que nos hacen una pregunta para los del chat.
Hunters o el Champions? No sé si la habéis oído. Que si tenéis el Chanta. Uy, el Chanters. Es una mezcla de Hunter, el Star Wars Hunters de la Switch o el Marvel Champions. No te han contestado nadie. Bueno, llevan un rato sin hablar. Se han dormido. Vale, a ver. Yo desde luego están haciendo memes. O sea, Mr. Satán aquí. ¿Eh? No responden, son unos maleducados. Ya que estáis después de esto, podéis ir a ver los vídeos de Hunters o de Champions. Ay, buen spam. Este mes cobras. Madre mía, pero se los está poniendo en plan memes. Uy, Golden Freezer muerto. Si tienen la aureola es que estaban en están muertos. Ahí tiene que el boss, hay que darles en el momento justo donde te indica. Ostras, Son Wanda está que se sale, está dando candelita de la buena. Madre, vaya transfer. Perdí el poder. ¿Eh? ¿Qué? ¿Que si tengo el Iceman? Ah, bueno, es que mi socio, aquí mi operario es el operario que estaba donde Iceman. Muy bueno, señores. ¿Qué hay de nuevo en el Sparky? Pues estamos viendo gameplay de este que sería el modo online, ¿vale? Con nuestro operario favorito, Romeo Jr. Lo que pasa es que están haciendo mucho meme porque están poniendo, han puesto a Mr. Satán. Han sacado el modo online, un poco de campaña y un poco de partidas simples. ¿Qué dices? ¡El Saiyaman! Pa, por favor, que enseñen si te transforman en Ozaru o no. Yo creo que se lo tienen que enseñar. Porque si es un tráiler, es una cosa que dejó muchas incógnitas en el primer gameplay. ¿Cómo te ha quedado? Chócala. Madre mía. Pues están diciendo que la pantalla dividida no estaba de momento, porque son de transición. La pantalla dividida no es que no esté en el momento, es que lo que no van a tener, va a haber ciertas cosas de transformaciones y eso, porque decían que las consolas no daban de sí. ¡Vamos! Combinación justiciera se llamaba este ataque, me parece, ¿no? Muy guapo. Muy guapo, sí señor. El ataque chicle. Gojita. No, Gojita no se transforma en Ozaru. No. No. Las fusiones no
se pueden transformar en Zaru. No, pero las fusiones tienen más vida. Inicial, ojo. Que entonces sí que va a haber los mismos personajes chetados. A lo mejor necesitas sacrificar un espacio del equipo. En plan, poner a Goku y a Vegeta para tener a Gogeta. Y tener un personaje más chetado, pero a lo mejor un personaje menos. Ojo. Ojo, fijar ahora en la pantalla, en la parte de este aquí. Donde, ah, no, bueno, no, porque ya se ha estampado. Ya ha ganado Saka. Pero sí que hay personajes que tienen más estadísticas. En plan, fusiones. Por lo menos por lo de las dos partidas que se han visto. También, si queréis una guía de quiénes son los mejores personajes, pues podéis dar al like. ¿A quién no hay like? Pues bueno, podéis dar al like a otros vídeos. Cuando salgan los personajes. Cuando salga el vídeo de este directo, pues podéis darle al like. Ya sí entenderemos que queréis esa guía de cuáles son los mejores personajes según la opinión de nuestro increíble presentador. 100% real y confirmada por Federico. Jai, ¿ves? Es que estos que no son chinos de verdad. Se le están haciendo pasar por chinos, son gitanos. ¡Oh! ¡Bills contra Gohan! Pero podías haber cambiado de personaje, cabrón, que has puesto a Gohan antes. Esto no es canon. Esto no es canon, ¿no? Si hay alguien nuevo, recordamos que esto es un contenido de otra persona. Seguramente sea de Saka. Mira, ¿ves lo que decía yo de la vida? Los que no son fusiones tienen una vida estándar, pero los que son fusiones sí que tienen más vida. Que a lo mejor en el equipo, es que lo que... Están tapando mucho el roster, ¿vale? Pero demasiado. Y no se sabe si la vida inicial, porque Gogeta empezaba en azul y luego pasaba a verde. Creo que va a costar un poco adaptarse de nuevo a esta manera de juego, porque aquí sale el icono que me quiero imaginar que es cuando tengas la opción de cambiar. Aquí sale, me quiero imaginar que son los poderes de aquí, y aquí el ki que te va subiendo a la vez la barra esta. Aunque esto sube de manera pasiva, y esto no. O sea que estos serán, a lo mejor hay cierto tipo de ataques. Mira, ya tiene nivel 4 de ese. A ver si puedo hacer alguna transformación ahora o algo. Porque además se le ha puesto a brillar. No, esto ya lo tenía. Este debe ser un Spark, una especie de unos bits, unas... Bueno, me saldrá como es la... ¿Cómo es en español? No. No me sale. Una especie de ataque que te anula combos. ¿Gatos que tenéis aquí? Mira, aquí están los tres gatos lindos. Pero no se ven porque yo no pongo la cámara. No he puesto la cámara. Uf. Para lo que lo sepáis, aquí están los tres gatos. Vamos, Goku Super Saiyan Dios. A ver, el 3 este de aquí. Es que no corresponden estos números con esto ni con las barras. ¿Ves? 3, 2, aquí hay dos barras. O sea que los ataques estos van con este número de aquí. Y la barra esta de aquí, me quiero imaginar que vaya con la transformación. ¡Ah, amigo! Vale, ya lo he pillado. La barra esta de aquí son para los ataques a distancias, para evitar zoneo. Vale. Si os fijáis, cuando empiezan a lanzar bolas de energía, ahora se verá mejor. Zoneo para la gente que no lo sabe. Zoneo es cuando se abusa del ataque a distancia. Okay. Y ahí se fueron todos los gatos negros.
Mira, justo. Esto vale para tanto para los dash, para las carreras, como para las bolas de energía. Esta. Y esto es para los ataques especiales. El Broly está brutal. El Broly, yo creo que es el personaje que más se lo han currado. De todas maneras, hay que fijarse también los detalles cuando cargan ki de la ropa, las físicas que tiene el juego. El juego está hecho brutal. Fijaros las físicas de lo que es la camiseta de Goku, tanto de la oreja de que lleva colgada Broly. ¿Qué pasa así? Porque se oye tres veces. Muy guapo, muy guapo este combate. Muy guapo. Se han visto muchas cosas técnicas del juego. Se ha quedado. Yo creo que este es el mejor gameplay que han sacado. Este de Gogeta contra Broly, de Goku contra Broly, creo que ha sido el que mejor han sacado. Que luego han sacado unos memes, han sacado Krillin contra Freezer. ¿Qué más ha sido? Doctor Gero. Majin Buu contra San Wanda. ¿Quieres dejar los tornillos? Alquilo, alquilo azafato. Y gatos. Y gatos, si a alguien le interesa. Tienes que saludar a Kakashi. Kakashi mete. No, Kakashi, hola. Pero más le tienes que saludar el andaluz para que te entienda. Era un chiste de casi mete gol. No. Que tienes que saludarle en andaluz para que te entienda. Hola en andaluz. ¡Hola, Io! ¿Qué pasa, mi arma? respondido en la pregunta de si tienen el Hunters o el Champions? No, porque ni Miguel ni Marta te han contestado. Marta tiene el Hunters. Miguel no. Pues está gratis. Kakashi sí lo tiene. El Hunters. ¿Kakashi o Kakaroto? ¡Kakaroto! Madre mía, nosotros somos mejores comentaristas que esa panda de chinos, ¿eh? No es por nada. Mierda, me he quedado sin el. Tampoco tienes activado el micro de los chinos. ¿No dejas a los chicos hablar? Sí, los tengo escuchados. Lo que pasa es que solo los puedo escuchar por los auriculares. Ah, tú lo escuchas a los chinos. Sí, pero poco porque me he quedado sin pilas. Esperar un momento porque no podemos entender bien a los chinos y se nos ha acabado las pilas de los Con auriculares. decir, hay problemas técnicos. Así que no podremos hacer Uy. más chistes de chinos durante un rato. Vale, espera, a ver, importante. Vale. En Japón es un día antes. Cosa que se nota. En Japón es un día antes. En consola, pero en Steam es el mismo día que en el resto del planeta. Pero ojo. No printing, lo están imprimiendo ahora justo. Ostras, qué guapo, Marco. Tienen más Vale, cosas. aquí esto es lo del acceso anticipado. Los 1000 Gokus y los 1000 Brolys. Cabrón, es amarillo. ¡Hala! Hay que comentar más racista. ¿Vosotros? Vale, el siguiente. Early Access el día 8 de octubre. Vale, eso ya lo sabíamos todo el pueblo, porque cuando coges el acceso anticipado por digital. Tienes el día 8 de octubre el juego. Al momento ahora que como esto es más poco más técnico. Tengo un. ¿Vosotros A ver. os lo vais a comprar? Vale, Future Saga capítulo 1 DLC. Nada, esto ya estaba. Este DLC ha sido una basura. Malísimo. Una historia aburrida. Reciclada. Vegeta Super Saiyan Dios. No, perdona, Vegeta Dios.
Broly normal, Goku con un hachazo en el pecho, bueno, y este es con un hachazo en el pecho y fu. Pero aquí no Ah, salían, tiene un están hachazo en estos el tres. pecho. Sí, tienen como una esquirla. ¿Y ese, el del anillo? Ese es fu, pero este ya estaba. Ah, eso ya estaba. O sea, que metieron tres personajes. No, metieron, luego metieron otro par de ellos. Puta de vicios. ¡Lascos! Oh, si quieres saber más noticias, tienes que comprarte la revista Hola China. Esto es en lecturas. Dragon Ball Daima. Esto no lo anuncia que van a salir en cines. Pero no estoy yo a 100% convencido de que en España saldrá en cines. ¿Vosotros cuál preferís, Goku o Vegeta? Y responder una vez, por favor. Es que hablas muy bajo de todas maneras. El micro lo tengo. No van a anunciar los cabrones la mierda la demo al final. Muchas cosas, pero la demo no, ¿no? Tiene pinta. Perfecto. Sí, porque estoy mirando a ver si veo alguna fecha o algo, que pongan alguna fecha sin querer aquí o unos números que te den, que indiquen más o menos cuándo es, si van a sacar demo o no, porque es la manera que tienes de saberlo. Uy, el parking meteoro. ¿Eso qué es? Eso es Meteo. No, no, es parking meteoro. ¿Cómo que es parking Uy, Meteo? que lo estoy diciendo muy en japonés, el meteoro. ¿Pero cómo que es parking Meteo? No lo sé, acaba de poner ahí, es parking meteoro. Eso se llama Meteo. Ese es Federico. ¿Cuál os gusta más? ¿Mete, Federico, Seca ¿Has o preguntado ya tres veces? Sachi? Ya, pero es que a lo mejor viene gente nueva y no lo sabe, la pregunta. Vale, a ver si sacan aquí ahora en modo Además. postcréditos demo, porque habían dicho que sí, pero no han dicho demo, fecha todavía. Pero tiene pinta de que no dicen nada. Tiene pinta de que no dicen nada más. No, por favor. Creo que hemos sido los primeros en Pues así ver nos el lo han vídeo. dejado. Así nos lo han dejado. Así que sin más, espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en dar dedito arriba. Y me sacaréis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Agur, Benur! Adiós.